amigo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos nuevamente desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Y vamos hoy día a conversar con una gran invitada. Ella es Madeleine Valderrama, cofundadora de Altum Lab e ingeniera civil industrial, a quien le damos la bienvenida, Madeleine. Gracias por estar con nosotros. Te insisto, bienvenida a Minería Responsable. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Qué bueno. Madeleine, empecemos conversando respecto de qué es Altum Lab, para que la gente en la casa vayamos conociendo un poco de esta empresa de la cual tú eres cofundadora. Mira, Altum Lab nació el 2017 en la industria, nada que ver a minería, en pesquería, en la pesca en general, en salmoneras, etc. Nosotros al principio desarrollamos una plataforma que sugería la mezcla de las harinas, de los lotes de harina pescado. Eso es lo que hacíamos. Y afortunadamente el 2019, CMP, la productora de hierro, dio un salto de fe, ganamos un concurso y nos contrató para hacer lo mismo en minería. Y ahí se abrió nuestra rama. Ahora, disculpa que te interrumpa, Madi, pero cuando hablas de plataforma, para que la gente que nos está viendo en la casa y escuchando en la radio tenga claridad de lo que estamos hablando, digamos. Cuando hablamos de plataforma, ¿de qué es lo que hablamos? Ya, esta es una página web que uno se puede loguear, cada empresa se puede loguear y tiene tres módulos distintos. Es una tecnología que está disponible en esta plataforma. Estos módulos son o de predicción usando inteligencia artificial, por ejemplo, somos capaces de predecir la concentración de la materia prima que va a entrar a la planta con un 98% de asertividad. Después tenemos un segundo módulo que es el de mezcla, que hace esta mezcla inteligente con los insumos, con lo que te está llegando, con lo que te va a llegar, con los proveedores, etc. Y finalmente tenemos el módulo de planificación productiva, que al final es un planner del uso de la planta a los próximos 30 días o 6 meses, por ejemplo. Eso es lo que hacemos. Ya, y esto es Altum Lab. Sí, exactamente. ¿Son software? Es un software, exactamente. Nosotros nos conectamos a cualquier base de datos que tenga el cliente y en función de eso vamos colectando la data, nosotros la procesamos, la trabajamos y le entregamos los resultados y las sugerencias de acción, por decirlo de alguna forma. El propósito inicial que tenían, ¿guarda mucha distancia con lo que hoy día son, digamos? Mira, es muy buena pregunta. Yo diría que no, porque nosotros partimos en la industria de la harina pescado porque se regalaba mucha calidad. Porque, disculpa, que te vuelvo a interrumpir, porque es totalmente distinto. Sí, sí. Terminaste la minería y yo sé, hemos sabido que con mucho éxito, por lo demás, ustedes se están desenvolviendo hoy día en la minería con mucho éxito. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, más que, si bien empezamos en pesca, al final lo que pudimos resolver es un problema transversal a las industrias que reciben materia prima que no tienen control sobre su calidad. O sea, ¿tiene que ver con el proceso productivo? Exactamente. Entonces, cuando tú tienes un proveedor, o tienes una mina, o tienes el mar desde donde cosechar, o tienes la tierra desde cosechar, si bien puedes tener planificaciones de lo que vas a sacar, no siempre se cumplen. Y es ahí donde nosotros actuamos. Entonces, si bien partimos en pesca, en acuicultura, etcétera, fue muy fácil para nosotros saltar porque el resto de las industrias también tiene el mismo problema. Perfecto. Ahora, ¿a qué tipo de empresas ustedes hoy día están apuntando? ¿Hacia dónde están dirigidos, digamos? Somos multiindustria, pero actualmente estamos muy enfocados en minería, metálica y no metálica, en alimento y en manufactura. Ese es nuestro foco. ¿Y en el ámbito minero? Somos agnósticos al metal, por decirlo de alguna forma, pero siempre estamos muy metidos en la parte inicial de cuando se recepciona la materia prima y después, por ejemplo, la concentración de hierro, para predecir la concentración de hierro o de cobre, o modelar el proceso de recuperación y hacer sugerencias de cómo mejorarlo, etcétera. Entonces estamos muy metidos. Todo lo que tiene que ver con el uso de la calidad de la materia prima, la mezcla como tal, y el modelamiento del proceso productivo. Ahora, Made, ¿cuál es tu apreciación o cómo tú percibes, crees que te percibe la industria minera a esta empresa que tú eres cofundadora, que es Altum Lab? Al principio era bien escéptica la recepción, pero estamos hablando que nosotros partimos en 2017 y en 2017 no había mucho conocimiento de lo que podía llegar a ser una inteligencia artificial. ¿Ya? La capacidad que se tenía, como que teníamos dos opciones, o la gente no nos creía que podíamos hacerlo
o solo creía que alguien de la NASA podía hacerlo. Y la concepción que se tenía también de la tecnología era muy extraña. O sea, yo siempre cuento esta anécdota de que estaba en una reunión con en una empresa, bueno, la reunión un C-level, puro gerente, muy inteligente cada uno, pero cuando terminamos la presentación de la plataforma, nos dice, oye, ¿pero puedo ver Bruna? Y nosotros, Bruna es la tecnología, la inteligencia por detrás. Nosotros, pero ya le mostramos la plataforma, le mostramos como, ¿qué quiere ver? ¿Quiere ver el código? Y nos dice, no, quiero ver Bruna. Y nos hace así, con las manos. Entonces él se imaginaba algo flotando, claro. Un CD, algo así. Algo tangible. Exactamente, desde ahí venimos. Desde ahí venimos. Y ahora no. O sea, en estos últimos 7 años ha cambiado completamente la percepción que tienen las empresas con respecto a este tipo de iniciativas de inteligencia artificial. Sí, nosotros, como te digo, sabemos de muy buenas fuentes y de grandes empresas mineras. Hemos escuchado hablar de Altum Lab, entonces por eso también para nosotros era tan importante tenerlos a ustedes acá hoy día. Ahora, ¿cuál crees tú que es el aporte que están haciendo ustedes? Básicamente en la minería. Yo sé que están en otras áreas también, como tú nos estabas contando. Pero en la minería, ¿cuál crees tú que es el aporte real? Tenemos dos impactos bien medidos que nos sentimos muy orgullosos de eso. El primero es la disminución del consumo del agua en el proceso de forma transversal, ya sea agua recirculada o agua nueva. Eso estamos muy felices. Súper importante. Sí, absolutamente. Súper importante. También tenemos una disminución del consumo de vapor. También es parte de lo que nos enorgullecemos. También tenemos la disminución de algunos activos, insumos que de repente son muy tóxicos, ácido sulfúrico y cosas así. Pero una de las cosas que más en el último tiempo, que es una línea nueva, tiene que ver con seguridad. Hemos sido capaces de predecir con anticipación incidentes. Disculpa, me gustaría que ahondáramos un poquito más respecto a dos puntos que tú acabas de nombrar, que yo creo que son súper importantes. El primero lo desconozco, el impacto del vapor al medio ambiente. Más que nada de la reducción del consumo de vapor en el proceso productivo. Lo que nosotros hicimos fue tomar todas las variables, los sensores de la planta, de este cliente en particular, modelamos cómo es el consumo, es decir, si te llega la materia prima de esta forma y tú tienes la máquina puesta en esta velocidad y apretaste este botón, este es tu consumo. Eso es lo primero que hacemos. Entendemos cómo se consume el vapor. Ya, y ese consumo que tú hablas, ese consumo de energía o producto de un proceso productivo, genera un vapor. Exactamente. Y ese vapor ustedes lo tienen, lo detectan con distintos sensores. Exactamente. Y con eso podemos ver cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente. O sea, más que nada nosotros reducimos el consumo de vapor que se necesita para hacer andar las máquinas. Ok. Más que nada. Para allá vamos. Okay. Ese es el foco. Y el segundo punto era el tema de la seguridad, que ese es un tremendo tema, sí, sobre todo en la minería. Sí, exactamente. Desarrollemos un poquito eso, madre. Mira, esto fue gracias a SQM. SQM el año pasado hizo un concurso muy interesante y nosotros quedamos en tercer lugar. Y al final nos alejamos un poco de nuestra área más productiva y nos dijeron, mira, tengo todos estos datos, ayúdame a hacer algo con esto. Yo necesito cambiar mi paradigma de algo más reactivo, que de alguna forma voy, pasó algo y lo registro, a algo de que me diga, oye, ponle ojo en esta zona, en este lugar, en esta faena, porque hay una alta tasa de incidencia de este tipo de problema. Y afortunadamente logramos construir un modelo que predecía de alguna la incidencia o la probabilidad de un accidente o incidente en una zona en particular dentro de una faena. ¿Solamente con datos? Solamente con datos. Sí, solamente con datos históricos. Exactamente. Eso es tremendo, ¿ah? Sí, sí, ha sido... Y ahí es donde empieza a operar, que yo lo quería dejar para un poco más adelante, pero ya que estamos en la conversación, ahí es donde empieza a operar la inteligencia artificial con la que usted... ¿Trabajan, digamos? Sí, esa es una de las aplicaciones que actualmente tenemos y yo te diría que es una de las más intensas porque dentro del proceso, como la gente cuando tiene un incidente, un accidente, lo describe, o sea, puede seleccionar un par de opciones, esto fue un accidente de este tipo, en tal lugar, etcétera, como un desplegable, pero siempre hay un texto donde hay un reporte donde de alguna forma el trabajador describe con su lenguaje qué pasó y agrega una foto, etcétera. Entonces, uno de los grandes desafíos era tomar esa información y usarla.
Y ahí ocupamos de alguna forma todas estas redes de predicción, redes neuronales de procesamiento de lenguaje para tomar esa información, extraer qué es lo que quiso decir el trabajador y meterlo al algoritmo y predecir. Oye, tremenda pega. Ahora, de la NASA. De la NASA, vos, definitivamente. Sí. Ahora, esta pega de la NASA que hacen estos chilenos, ¿es de chilenos? ¿Es sí, nuestra? ¿Es sí, tuya? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pero igual tenemos un equipo multinacional, uh-huh. Pero somos casi todos chilenos repartidos en distintos lados. ¿Es producto chileno? Sí, es producto chileno. Es decir, Altum Lab es producto chileno. Sí, cabeza chilena, alma chilena, sí. Extraordinario. Ahora, háblame un poco de Bruna. ¿Esta es la inteligencia artificial? ¿Bruna? Exactamente. Bruna es como el corazón de esta plataforma, que permite de alguna forma coordinar y articular las distintas redes de predicción, modelos de optimización, de acuerdo a la necesidad del cliente. O sea, es el alma de toda la tecnología. Ahora, yo me imagino, y me va a disculpar los conceptos, porque yo esto no... Pero me imagino, a Bruna tú se le introducen datos, ¿no? Y genera una especie de traje a la medida para el cliente. ¿Es así tal cual? Exactamente. Bruna, por debajo, es un motor, un algoritmo que nosotros desarrollamos que le es indiferente el nombre de la variable. Entonces, por ejemplo, para la industria de salmones, la variable A es el peso del salmón, la variable B, el color del salmón. Para la industria de azúcar de caña, la variable A es la concentración de azúcar y la variable B, el tamaño de la planta. Para una empresa de hierro, la variable A es la concentración de fierro magnético, la variable B es la concentración del fierro de TT. Entonces, Bruna de alguna forma lee esto, entiende cómo se comporta este dataset, esta información histórica, y eso es lo que ocupa para hacer estas predicciones y sugerencias de optimizaciones. Extraordinario. Madeleine, yo creo que debemos de seguir ahondando en el tema de Bruna y la inteligencia artificial, pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial y después seguimos entonces desarrollando un poquito más lo que está haciendo Altum Lab aquí en Chile. ¿Te parece? Perfecto. Vamos entonces, amigos, a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Somos ABA Montajes. Resaltar y posicionarnos en mercados tan gravitantes como ingeniería, construcción, montaje en la gran minería y plantas químicas. Somos ABA Montajes. Seguimos entonces haciendo minería responsable. Recordarte que estamos desde los estudios de Agricultura Televisión y estamos conversando con nuestra ya gran amiga Madeleine Valderrama, cofundadora de Altum Lab. Made, antes de que nos fuéramos a comerciales, estábamos hablando de la inteligencia artificial, específicamente de Bruna, ¿cierto? Y quisiera que siguiéramos desarrollando este tema, que lo encuentro muy, muy importante, y tiene que ver con que Bruna tiene 4 módulos, ¿cierto? Sí. Hablemos un poco de estos 4 módulos. Ya. El primer módulo es relacionado a la inteligencia artificial y a la predicción como tal. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que generalmente nuestros clientes tienen problemas de cuándo obtienen la información. Por ejemplo, va entrando la materia prima por una correa transportadora al proceso, toman el muestreo, se lo llevan al laboratorio y se demora 3 horas hasta 3 días en tener el resultado del laboratorio. No porque sean ineficientes ni nada, sino que es por el proceso químico que se tiene que dar. Okay. Eso significa que cuando tú tienes la información de lo que estaba entrando, esa partícula ya va camino al puerto, ya se procesó. Entonces, lo que nosotros hacemos con este módulo es predecir con anticipación, decirles antes lo que va a llegar, a 4, 8, 12 horas de anticipación. Mira, ¿cómo podía hacer eso? Con la data histórica. O sea, generalmente las empresas no tienen idea la cantidad de información y conocimiento que tienen en los registros. O sea, nosotros tenemos empresas que tienen registros de hace 10 años y sus modelos de predicción son hermosos, con un nivel de asertividad y predicción de quiebres de leyes, cuando la ley va a caer, va a subir, más los modelos
mineralógico, etcétera. Con eso somos capaces de predecir, oye, mira, en 8 horas más te va a llegar esto. Ah, perfecto, tengo que adaptar la planta, tengo que traer material de tercero y mezclarlo. Eso es lo que nosotros hacemos con el módulo de predicción. Ese es el primer módulo. Disculpa. Nos anticipamos. Ya, ese es el primer módulo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Porque esto que ustedes hacen, en este caso con el primer módulo, también se traduce para la empresa, para el mandante, por lo que tú me dices, en una cantidad de ahorro de plata de lucas que es, debe ser impresionante. Exactamente. Porque entre esperar 3, 4, 5 días y tener resuelto esto en 5, 6, 7, 8 horas, sí. Eso se traduce en, te insisto, en un ahorro en dólares ya. Estamos hablando sí. de dólares incluso. No, sí, esto, nosotros generalmente cuando implementamos este tipo de soluciones, viene asociado a un KPI de ahorro. Y generalmente en este caso de anticipación, lo que vemos es una disminución en la inestabilidad del proceso. O sea, nosotros somos capaces de, como te decimos con anticipación qué es lo que va a pasar, tú te puedes anteponer y tomar las decisiones con más información antes que pasen. Y eso significa que tu planta va a estar preparada al momento que llega este material, que se cayó la ley de alguna forma y que de alguna, ahí tenés que entrar a hacer malabares con el proceso productivo. Ya. Disculpa que te haya interrumpido, ese era el módulo 1. Sí, el módulo 1. Y tenemos 4. Sí, exactamente. Vamos por el segundo. El segundo tiene que ver con el blending. También está muy de la mano del primero. ¿Y cuál es la idea? Es mezclar de forma eficiente. O sea, de alguna forma tú de repente tienes, usas esta información futura. Mira, en 8 horas más te va a llegar esta concentración de ley que es mala, de verdad, para tu proceso productivo. O sea, tenés que adaptarlo. Va a Oye, ser qué, algo doloroso. Qué tremendo, qué práctico es, ¿eh? Porque sí. Imagínate, tú ya puedes, o sea, es que la próxima, no sé, pues, camionada que viene y tal. Viene mala. Exactamente, exactamente. Entonces tú podés tomar anticipadamente la decisión. Y el segundo módulo, el de blending, es para mezclar. O sea, ¿ya? Nosotros sugerimos cómo deberían mezclar de acuerdo a esto que va a llegar. Mira, sabéis que tú tenías en el patio de allá tal material, ocúpalo en esta proporción, aparte tenías estos insumos, etcétera. Mézclalo de esta forma y vas a lograr meter la materia prima como corresponde a tu proceso. También, siempre buscando la idea de que tu proceso productivo sea lo más estable posible y que nadie tenga que ajustar y salir corriendo cuando llega algo que no esperabas, de alguna forma. Ese es el segundo módulo. Perfecto. Vamos por el tercero. El tercero es de planificación productiva, como tal. O sea, nosotros somos capaces de decir, ok, tu proceso funciona de esta forma, cada vez que tú metes esta concentración de hierro, por ejemplo, en el proceso productivo de cobre, y haces estos ajustes en la planta, sale esta materia prima. Entonces yo te sugiero cómo usar tu proceso productivo. ¿Qué perillas ajustar para que la materia prima, o sea, el producto terminado que salga, sea el que tú necesitas? Es el tercer módulo. Es el más complejo de todo. ¿El más complejo? El ¿Por más qué? Complejo. ¿Por qué más complejo? Porque igual se requiere, técnicamente, desde el punto de vista matemático, es el más complejo. ¿Sí? Y se requiere de un entendimiento muy profundo del proceso productivo, del modelamiento del proceso como tal. ¿Y el cuarto? Es la seguridad, la predicción de la seguridad por zona. Exactamente. De la probabilidad de incidentes y de accidentes por zona. Ahora, estos cuatro elementos, desde que se inicia, estábamos hablando que en el módulo 1 se podía demorar 5, 6, 7 días. El proceso completo aplicando estos cuatro módulos, ¿cuánto más o menos demora? Con la inteligencia artificial, obviamente, digamos. Por ejemplo, ¿en implementarlo sí, o cuando un usuario aprieta un botón? En ambos casos. Ah, dejemos claridad de ambos casos. Ya. Implementarlo dura entre 2 meses o a 6 meses, dependiendo de la complejidad. Eso es lo que dura en las implementaciones. Y para el usuario, de verdad, ir a tomarse un café y volver. O sea, por ejemplo, en el caso de las predicciones, son automáticas. Entonces, a ti te llega tu correo, te llega tu celular, un SMS cuando no hay señal. Esto está entrando, esto va a entrar en 4 horas más, esto va a entrar en 8, esto va a entrar en 12, automático, no, el usuario no tiene que hacer nada. Pero, por ejemplo, todo lo que es planificación, blending, cosas así, tú te vas a tomar un café, 10 minutos, volví y está tu planificación para el próximo mes. Oye, esto debe ser súper, no sé si la palabra es impactante, pero práctico de todas maneras para las empresas mandantes, ¿no? Sí, exactamente. Porque con esta rapidez con la que se hace todo...
Sí. Cosas que demoran días. Hoy día, como tú dices, o sea, te vas a tomar un café y ya tienes toda la info en tu teléfono. Exactamente. Sí. Nosotros tenemos muchos casos. Los planners, los que planifican mezcla, los que planifican producción, son nuestros mejores amigos. Porque de alguna forma, para ellos, ellos lo sienten en el día a día. Claro. Por ejemplo, tenemos un cliente que antes de nosotros se demoraba una semana en planificar su siguiente mes. Y con nosotros se demora 15 minutos en planificar los siguientes 6 meses. Y cada vez que pasa algo, puede volver a apretar el botón y se vuelve a planificar. Extraordinario. Bueno, es tan extraordinario esto y a ustedes les ha ido tan bien que incluso se están internacionalizando. Sí. Cuéntanos un poco cómo sucedió esto de internacionalizarse, digamos. Yo te diría que fue porque cuando nosotros partimos en Chile fue más difícil vender acá que afuera. ¿Sí? ¿Ah? Sí. ¿Y por qué crees tú que fue así? No lo sé. Yo creo que quizá había una actitud un poquito más conservadora, había escepticismo también. No se entendía mucho para qué podía ocuparse en producción. No, como es que faltaba. Y también puede ser eso de que lo que conversamos en el primer bloque. ¿Cómo una empresa chilena va a estar hablando de inteligencia artificial si esto, esto no es la NASA? Claro, exactamente. Sí, ¿puede ir por ahí también? Sí, yo también creo que también puede ir por ahí. Sí. Ahora, están entonces ya internacionalizándose, van a ir a Asia y Europa. Cuéntanos un poco por qué estos continentes en específico, digamos. Bueno, Asia en particular, yo tengo una fijación con Asia ya, pero es personal. Así, su cultura, me encanta, toda la cosa. Pero desde el punto de vista de la empresa, ellos tienen una matriz económica muy parecida a Latinoamérica. O sea, tienen minería, tienen agro, tienen una industria similar a la que tenemos en Chile y en otras dimensiones en Asia. Entonces, de verdad es como un mercado fascinante para nosotros, pero después de terminar el proceso de crecimiento en Latinoamérica. O sea, tú para Asia igual necesitas otro nivel de empresa, otro nivel de espalda y cosas así. Y en el caso de Europa tiene una tasa de adopción de tecnología, pero es altísima. O sea, ellos tienen, no sé, la otra vez hablábamos con un centro en Bélgica que se reunieron un montón de empresas agro y crearon un hub de innovación, ponen dinero y generaron un campo, un predio donde tienen varios tipos de cosechas y todas las startups van a testear ahí y a los que les va bien las contratan y las contrata todo el conglomerado. O sea, ellos tienen una dinámica y un dinamismo para absorber tecnología, lo tienen institucionalizado. Entonces, ¿es una cuestión cultural o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Están más propensos al probar y si funciona, bien, si no, bueno, al siguiente. Una cosa así. Nosotros estamos lejos de eso, ¿eh? Ahora yo siento que están más. ¿Tú lo vi más cercano? Sí, sí. O sea, es que hay instituciones que en el último tiempo se han dedicado mucho a ayudar a las empresas a hacer este proceso, porque es difícil para ellos incorporar este tipo de tecnología, la velocidad que tiene, el desafío. Incluso de repente nos generan, hay personas que generan anticuerpos porque no sé si esto me va a quitar la pega, no. Como que como medio árido. Entonces, hay varias, Fundación Chile, Endeavor, están ahí siempre como ayudando a las empresas a traer esto y ayudarlo a incorporarlo también. Made, ustedes en términos objetivos hoy día, ustedes no solamente están en Chile, también están en Perú, tengo entendido, están en Brasil, si no me equivoco. Sí, y en México. ¿Y México? Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Desafiante y entretenida, en particular, sí. Cada mercado es una cultura distinta, timing distinto, forma de vender diferente. Es bien desafiante. Tú acabas de hablar, Made, de que fueron premiados, ¿cierto? Y fueron premiados por Agtech Catalyst. Sí. ¿Cierto? De 2021. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de ser ganadores? Bueno, hasta el día de hoy estamos recibiendo beneficios de eso. Ellos nos han acompañado, Endeavor nos ha acompañado mucho. Nos ha abierto muchas puertas, nos da la posibilidad de alguna forma sentarnos a la mesa a conversar con las espaldas de Endeavor, de alguna forma de una institución que dice, estos chicos sí están haciendo algo que de verdad funciona. Esto es conversar con el mundo. Sí. Que esa es la gran tribuna que a la cual usted hoy día están sentados con mucha autoridad, digamos. Claro, sí. Igual hemos tenido otros premios que también nos han abierto mucho las puertas. Por ejemplo, fuimos finalistas en la Copa Mundial de Emprendimiento en Arabia Saudita este año, por ejemplo. Estuvimos dentro de los finalistas.
No, hemos recibido varios premios. De... Y eso, por ejemplo, esto de Arabia Saudita me llamó la atención. ¿En qué se traduce este premio? ¿Te da lo mismo? ¿Te da espalda? ¿Te da visibilidad? Sí, te da visibilidad, te da espalda, te permite decir, oye, mira, aquí hay alguien que validó esto, que de verdad tiene trayectoria, de verdad es algo que impacta, que genera, esta tecnología existe. De alguna forma, lo que ellos dicen que hacen, lo hacen. Eso es como más que nada. Siempre las medallas sirven para eso. Oye, Made, ¿y en la interna? ¿Cómo te sientes tú con tu socio, digamos, respecto de tantos premios que están recibiendo y a nivel mundial, digamos, siendo que somos chilenitos? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentís con eso? De verdad... Porque estáis en las grandes ligas. Oh, gracias. Sí, claro. De verdad, hay veces en que yo creo que la rutina te impide darle la importancia de las cosas que tienen. Por ejemplo, hace poco yo mayo, estuve invitada por la ONU a un encuentro en Ecuador con 25 mujeres líderes de la región. Y yo fui, lo encontré fascinante y todo, pero después, en retrospectiva, de repente cuando hablo con gente que está fuera de este mundo, me mira y me dice, oye, pero... En la que está ahí. Claro, y yo ahí recién como que me empecé a dar cuenta. Claro, en el lugar que estáis ocupando. Sí, exactamente. Hace poco salimos dentro de las 100 mejores startups por Forbes, por ejemplo. Tenemos varias cosas, pero te diría que la rutina de repente te impide verlo. El estar aquí metido te impide ver el bosque. Pero nos ayuda mucho la gente, nuestros clientes y también los inversionistas. Cuando nosotros hablamos con ellos, cuando nos escuchan lo que hacemos, ¡wow! Entonces eso nos ayuda un poco después a poner en valor el sacrificio. Made, sin duda que hay muchísimo que conversar. Nos quedaron preguntas pendientes, pero tenemos que ir terminando este capítulo. Te doy las gracias por haber estado con nosotros y te dejo invitada cordialmente para que podamos seguir desarrollando esto, porque sin duda, te insisto, quedaron muchas cosas pendientes, así que te quiero comprometer para que nos veamos en una próxima oportunidad, un capítulo más adelante, que nos volvamos a ver y retomemos esto de lo que ustedes están haciendo, porque es tremendamente interesante. Perfecto, yo feliz, disponible. Muy amable, Made. Fue un gusto saludarte, un gusto conocerte. Muchas gracias. Amigos, eso ha sido todo. Esto fue Minería Responsable.